Fue una película súper buena, ¿no? Para el cine central. Una comedia, así es lo que necesitamos. Tal vez vamos a elegir otra comedia, ¿no? No, bueno. Oye, ¿por qué no me escuchas? Un cartel, sí. Es que tenemos un bonito cartel. Sí. De hecho, lo hizo Luis. Creo que... Ah, está justo aquí, mira. No te voy a presentar. Luis, ¿ven? ¿Puedes presentar el fondo, el nuevo fondo de octubre? ¿Fondo? ¿Sí? Ok. Mi nombre es Luis Fernando Olmedo Basilio, soy artista visual y estudio aquí en Alianza Francesa. En esta ocasión venimos presentando lo que es la fiesta del Día de Muertos, la Toussaint en France. Los invitamos a todos ustedes, para el altar de Día de Muertos que vamos a hacer aquí en Alianza Francesa, ya que aquí en México, como todo mundo sabe, son nuestras tradiciones y nuestras raíces. Okay. ¡Qué interesante, Luis! ¡Qué interesante! ¿No? Sí, tengo muchas ganas de hacer este altar. Vamos a hacer un altar súper bonito. Sí. Benoit, hacemos un compte rendu, recompilación de Cervantino. Recompilación. Y el próximo es... El 25 de octubre a las 8 será Rockin' de Frances. Entonces Cervantino, en proceso. ¿Lena prepara una citación para hoy? Jingle. La citation du jour est de Victor Hugo. Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. Lydie. Ah, et Lydie. Podemos... Lydie? Presentarla, ¿no? Sí. ¿No conocen la... ¿No conocen Lydie? No. ¿Sí? Ah, pues una presentación. Una presentación de Lydie. Voilà. C'est bien, une question. Lydie, qui es-tu? Je suis Lydie. Voilà. Lydie, ¿qué haces en la Alianza Francesa? Déjala ver. Yo estoy encargada de algo que se llama la red de excelencia, a maximizar y a potenciar la enseñanza del francés a nivel estatal. Y además, estoy encargada de Campus France. Lydie, ¿qué es Campus France? Campus France es un organismo de la embajada que es el vínculo entre los estudiantes mexicanos y la educación nacional. Nosotros en la Alianza Francesa de Xalapa somos antena Campus France para todo lo que es trámites, requisitos y la obtención de la visa de estudios. Y tú eres responsable de eso. Exactamente. Y llamó la atención a los estudiantes y los que quieren aplicar a la beca EFEL, que es una beca de excelencia, otorgada por el gobierno francés cada año y acaba de abrir la convocatoria 2017. Lo anoto. Gracias, Lydie. Gracias, Lydie. De nada. A bientôt. A bientôt.